Johnny, ¿qué es eso? ¿Para qué, qué es era? Un globo de plasma. ¿Cuál? Bueno, lo que estamos observando es un globo de plasma. Te voy a explicar. En épocas remotas, los rayos eran un aterrador misterio. El hombre primitivo le temía y adoraba a la vez, por creer que era un castigo de los dioses. Ahora sabemos que los rayos provienen de descargas de electricidad, de una nube a otra, o hacia la Tierra. Pero aún así seguimos fascinados por esta procesadora fuerza de la naturaleza. Es más, el globo de plasma o bobina Tesla, inventado por el físico Nikola Tesla, contiene un plasma inerte que descarga filamentos luminosos dentro de la esfera de vidrio al ser.